Eso fue en la funeraria municipal. Este, una secretaria de la hora de la tarde. ¿Pero por qué pasó entre ustedes? Entre nosotros personalmente, nada, nada. Este, fue que hubo un audito, estaban haciendo una auditoría, se le pidió, a ella le se le pidió, o sea, todito. Se nos pidió, se nos hizo unas cuantas preguntas de la auditoría, entonces había un recibo que estaba firmado por ella. Y se le hizo una pregunta, ni en ningún momento se le acusó de nada, ni nada de eso, simplemente algo de rutina. Y ella el viernes se acercó, fue a la funeraria, y ahí mismo ella se paró y me dijo, tú fuiste, que sí o qué, sácame este lío, te voy a partir los dientes, te voy a estoy para ti, me dijo, estoy para ti, te voy a matar y te voy a romper los dientes. Y yo le dije, haz lo que tú quieras. Entonces me empujó con las dos manos hacia la pared, yo caí en la pared, cuando caigo en la pared, ella me agarra por el cuello y me levanta. Entonces, cuando me tiene medida para darme una trompada, ahí mismo vino la policía municipal, que estaba allá, y me la quitó de arriba. Y, ¿cómo se llama la agresora? Que la Diolis Martínez. Ella es secretaria. Secretaria de tarde. ¿El nombre suyo es? Fanny Polanco, encargada de la funeraria municipal. ¿No ha venido, vamos a proceder legalmente entonces? No, no, estaba viendo algo aquí, que estaba acompañando a una persona. Hasta ahora no.